estamos? Yo soy Arta. Bienvenidos a un nuevo vlog, un nuevo pedazo de vlog. Porque ya sabéis que ayer Oliver volvió para reconquistar a Ari. Vamos, Sergi se ha liado pardísima, pero que pardísima. ¿Y sabes lo que vamos a intentar hacer hoy? ¿Qué? Vamos a intentar echar a Oliver. Que el team Sergi se quede para siempre. Y como sabéis, yo ayer me cabré un montonazo, pero con montonazo, con mi amigo Nacar, y me sentí bastante, pero que bastante mal. Por lo cual ahora mismo vais a ver una parte muy emotiva de dos amigos reencontrándose, claro, si él me acepta mi perdón. Arta está haciendo la intro detrás con Sergi y ha dicho que te quiere echar de casa. ¿Qué hablas? Y eso no lo vamos a permitir porque somos el mejor equipo. Y Arta, no voy a aceptar tu perdón porque ahora mismo somos enemigos. Pero una cosa, ¿puedes venir a mi cuarto a hablar conmigo? No tengo nada que hablar contigo. Bro, ven, porfa. No quiero. Bueno, te espero, ¿vale? No voy a ir. Sí. Esperemos que venga. Pero la verdad es que pinta un poco bastante chungo. Mientras que Nacar ahora mismo se está decidiendo si venir conmigo a hablar, os voy a recordar que no olvidéis que si os suscribís al maldito canal vais a salir en esta pantalla automatizada. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, se acaba de suscribir María. Se acaba de hacer Barcelona 7271. Y por lo cual están saliendo ahora mismo en la pantalla. Por lo cual, si vosotros también queréis salir a la pantalla y que Arta os salude, por ejemplo, muchísimas gracias Orlando, muchísimas gracias Willy Rexy, muchísimas gracias por suscribiros ahora mismo. Suscribiros al maldito canal, que es absolutamente gratis. Ni un maldito céntimo os voy a cobrar. Vais a salir a la pantalla, vais a salir saludados y vamos a ser todos muy pero muy felices. También está la pantalla de Instagram, que fijaros, Copoda 12 me acaba de seguir, Belcebú y Langostín. Muchísimas, pero muchísimas gracias por seguirme en Instagram, que es justamente este. También seguir, obviamente, a Max, que ya tiene más de 40.000 seguidores. ¡Qué locura! Muchísimas gracias. Y en TikTok, muchísimas gracias, Pango, Codón, Baila y Gecico. Muchísimas, pero que muchísimas gracias, de verdad. Así que ya sabéis, si queréis salir en la maldita pantalla, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y vais a ser salvados simplemente por una maldita suscripción. Bro, pero cálmate un poco, ¿no? Que no sé, si te puedes sentar ahora mismo. No. ¿Pero por qué no? ¿Por qué estás tan borde conmigo? Si nunca ha pasado absolutamente nada entre tú y yo. Y ahora mismo estás súper mega ultra borde, ¿por qué? Bro, ayer te portaste muy mal. ¿Y tú también? Tienes que admitir que tú también te portaste fatal. No, pero yo ¿por no qué? Me porté mal. Porque tú estás apoyando a Sergi y... ¿Y tú también estás apoyando a Oliver, bro? Es que, no, es que me estás contando cuentos aquí chinos de hada. Y yo simplemente quiero hablar y me estás diciendo que no sé qué, que me he portado mal. Cuando tú también. Yo no me he portado mal. Sí, tú también te has portado mal, Nacar. Tienes que reconocerlo, sí. Porque ayer tú te enfadaste conmigo, yo me enfadé contigo y punto pelota. Pero es que de ahí a que me empieces a decir, no, es que te has portado mal, no sé qué, cuando yo he venido a hablar simplemente tranquilos como personas adultas, pues no sé, me parece bastante mal. Pero solo te digo que mañana me voy de casa. ¿Pero por qué, bro? No, bro, tranquilo. Pero Nacar, joder. ¿En serio? Pero es que yo tampoco he hecho nada. Es que ha sido un pique entre los dos y ya está. Pero es que no ha pasado absolutamente nada. Voy a proponer hacer juntos a Nacar una cosa que a vosotros os va a encantar. Porque vamos a ir de cacería de serpientes. Sí, básicamente porque Marilyn se acaba de escapar de la jaula y esto no es broma. Porque si entramos, fijaros que el maldito terrario está literalmente abierto y Marilyn no está. Así que voy a tener mucho, pero que mucho cuidado. Porque como me salte y me muerda, vamos a tener un serio problema. Marilyn, ¿dónde estás? ¿Dónde? Uf, pensaba que ese maldito cable era Marilyn, tío. Marilyn, es que claro, puede estar en cualquier parte, tío. What the fuck, no. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está Marilyn! ¿Qué haces, preciosa? ¿Por qué te has escapado? ¿Marilyn? No, 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 no. Se está metiendo ahí. Se está metiendo ahí. No, 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 no. Vale, la acabamos de cagar porque se acaba de meter ahí abajo. Y ahora sí que sí, tenemos un grave, pero qué grave problema, porque vamos, como alguien meta la mano ahí, Marilyn creo que lo va a reventar. Está ahí, o sea, eso es Marilyn. Eso es Marilyn, tío. Marilyn, tranquila, voy a llamar ahora mismo a Nacar. Opino que si cogemos a Marilyn entre los dos y nos ayudamos, nos perdonaremos y todo va a estar bien. Ojalá. Sé que estás enfadada conmigo, pero ¿puedes venir un segundo? Porfa. Va, Nacar, porfa. Mira, voy a ir porque mañana me voy de casa. ¿Pero por qué te vas de casa? Porque sí, porque pero, no quiero saber nada más de esta casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué te has picado tanto conmigo? Si tú te has portado también mal conmigo. Y la gente lo sabe en el anterior vídeo. ¿Por qué? O sea, de verdad, me lo estás diciendo, tío. Va, vamos. Joder, macho. ¿Qué quieres ahora, pesado? Pues mira, ven porque te voy a enseñar una cosa que vas a alucinar. Mira, Nacar, yo lo único que te digo es que Marilyn se acaba de escapar y tú y yo tenemos que recuperarla. ¿Pero cómo vas a recuperarme? Yo a Marilyn no la cojo. No la pienso coger. Porque me da miedo. ¿Hacemos equipo? No. ¿Tú y yo? ¿Tú y yo equipo como antes? Yo soy mi propio equipo. Como los viejos tiempos. ¿En serio no vas a querer ser mi equipo? No, joder, macho, madre mía. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo único que te digo es que Ari, no sé qué. ¡Usted es la serpiente y yo no entro! Vale, chicos, vale. No poco a poco, entrar. Yo no voy a entrar. A ver. Entra tú. Chicos, pasar, venir. ¡Hola, está ahí! ¡Hola, está ahora mismo en posición, vamos! Posición silvestre. Vamos a coger a la serpiente para que nos escape. Va, pues vamos. No, si es que. No, va, es que tenéis... Andro, es que, por... Espérate, vete con un truco, tío. A ver, pues va, saca tu truco. Tengo el palo místico de Merlin, chaval. Vale, pues. Está no lo que te falta. Pues vale. Si eres tan listo, dale. A ver, Merlin está justamente ahí. A ver, así que vamos a quitarle esto. Mira, hay que saludarla primero. Hola, Merlin. Hola, Merlin. Hola, Merlin. Creo que no le está gustando mucho porque se está yendo justamente para atrás, ¿eh? ¡Hola! Tiene la cabeza ahí. Se acaba de meter ahí. Vale, ahí sí que ni el palo místico de Merlin puedo hacer nada. Así que yo, con mucho gusto, me voy a ir de aquí. Nácar, tú y yo tenemos que ser equipo, como los viejos tiempos, tío. Como tú y yo que éramos inseparables en los viejos tiempos. Pero ¿por qué no puedes, Nácar? A ver, tú. ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo de repente haces eso, tío? ¿En serio? ¿En serio te vas a ir? Pues nada, Ari, nos acabamos de quedar tú y yo a solas, tío. Siempre, es que Nagar está enfadado conmigo, yo estoy enfadado con Nagar. Y se está comportando como un niño pequeño de que no quiere estar otra vez Arta y Nagar como siempre, ¿sabes? Ya, si eres mejores amigos. Es que no entiendo absolutamente nada, tío. ¡Uf! Qué rabia de persona, tío. ¿Nagar? ¿No? ¡Vienes con refuerzos! ¿Quieres actuar como los viejos tiempos? Te traigo aquí el tubo. ¡Hala! Pero no confundas términos. Esto no significa que lo hayamos arreglado. Bueno, pues... Sí. Estamos ultra mega máximo peleados. De que ahora mismo vamos. Nagar se quiere ir hasta de casa. Dice que hoy se va de casa. Literal, mañana me voy de casa. No, hoy hago la maleta y mañana me voy. ¿Qué dices? Sí, de hecho está por ahí Merlin suelta, así que yo iría con cuidado. Sí, pero está detrás de esas cajas. Está por ahí. Así que, Guillem, si tú puedes sujetar la cámara para que nosotros volvamos a ser el mismo dúo dinámico que siempre, Nagar. No, aún no. ¡Nagar! Este hombre, os lo prometo que me tiene... ¡Ah! Pero bueno, yo como siempre soy malditamente harta de la jungla como antes. Vamos a coger a la maldita Merlin, porque a mí ninguna serpiente se me escapa. A ver, el primer paso es... Toma, Nagar, en tu cabeza, por quitarme la mano, porque los hombres de verdad no quitan la mano. A ver, Merlin, ¿estás ahí? Solo te digo que Merlin lleva sin comer una semana y ya le va tocando comer. No, pero no pasa nada, mira, yo ahora mismo voy a empezar a quitar cosas. Como una rata. Vale, toma, Nagar, una caja, toma, Nagar. Mira, se está escondiendo detrás de la maleta. Pero Merlin... tú no vas a poder con mí, ¿eh? Ahora mismo se va a asustar mucho porque le voy a quitar justo la maleta, ¿eh? Pum, mira, empieza a moverse. Vale, empieza a moverse. Y ya sabéis, todo lo que estamos haciendo ahora mismo, somos mayores de edad, Ari obviamente es menor y no va a coger nada de la serpiente, no la va a tocar. Todo lo hacemos con distancia de su vida porque yo sé coger la serpiente. Recordad que esto no lo hagáis en casa. Venga, va, coge la serpiente. No lo hagáis en casa y siempre con mayores de edad. Vale, Nagar, por favor, tranquilo ya, tranquilízate. Vale, lo importante ahora mismo es... Sería una pena que te mordieras. Sí, vamos, sería una pena para ti, Nagar. Vale, tengo su cola. Vale, lo importante ahora mismo es... quitarla un poco de las cajas y básicamente la dejamos aquí, en espacio libre, para que esté tranquila. Ya la tienes, ya la tienes. Uno, ¿vale? Vale, la tengo, ya está. Ya está, y aquí chicos, y Merlin, vas a ser liberada de tu terrario. No sé cómo te has escapado, la verdad, pero bueno, has sido capturada. ¡Uma! ¡Y perfecto! Bueno, Ari, pues he salvado a Merlin. Mira, quiere salir, pero no, Merlin. No puede salir, ha sido cazada por el maldito Arta de la jungla. Muy motivado que estoy, pero me he recuperado a mi mejor amigo Nagar. Así que vamos a intentar hablar con Oliver, a ver si puedo recuperar a Nagar. Oliver, hombre, ¿qué haces aquí en mi habitación? ¿No me contestas o qué? ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero con quién te has enfadado? ¿Con Nagar? No, contigo. ¿Por qué estás enfadado conmigo? Pues básicamente porque estás de su lado, bro. Yo vengo aquí desde hace ya un montón de tiempo. Tendrías que estar de mi lado, no del de Sergio. Pero a ver, tú sabes perfectamente que cuando estuvo Javi, yo te decía, Oliver, realmente tú eres la mejor opción para estar, ¿sí o no? Sí. O sea, yo te apoyaba, si siempre te he apoyado. Sí, bro, pero ahora ha venido Sergio por la cara y ahora estás de su lado. No es que esté a su lado. O sea, no te confundas. Yo me puse a su lado cuando yo descubrí que tú le pusiste los cuernos a Ari. Pero bueno, da igual, ahora mismo no ese es el tema. Yo ahora mismo lo que quiero y lo que necesito es recuperar a mi mejor amigo Nagar, porque no sé por qué está picado. Ha dicho que está enfadado contigo porque se le has empujado tal, os habéis discutido y bueno. Sí, pero a ver, ¿por qué vais de víctima siempre? Déjame en paz, es la solución a tus problemas, yo a mí déjame. Pues nada, Oliver, me voy, ¿vale? Venga. Una pareja de chiflados, tío. Tío, es que no sé, tío, es que...
joder, macho. Es que si Nácar se ha discutido conmigo, ahora no. Yo quiero arreglar las cosas y ahora mismo pues él no quiere arreglar las cosas. Y yo no quiero perder a mi mejor amigo. Vale, mirad, mi única solución es que yo le convenza a Oliver para que Oliver hable con Nácar y que Nácar venga a mi habitación y hablemos como personas civilizadas. Diréis, ¿cómo te vas a ganar a Oliver? Pues muy fácil. Como sabéis, hace nada, exactamente hace unos 10 o 11 días, sacamos el libro de Arte en el Apocalipsis Máximo, que lo estáis reventando, pero que reventando. Y para celebrar que el libro es lo más vendido ahora mismo de absolutamente todo, ¡Arta firma su maldito libro! Ya sabéis que el otro día anuncié que íbamos a hacer una firma de libros. Una no, dos firmas de libros. ¡Qué locura! La primera firma de libro la voy a hacer el miércoles 8 de junio a las 6 de la tarde en el snack del Centro Comercial La Vaguada de Madrid. Os espero a todos ahí, pero eso no es todo, sino que el 9 de junio, o sea, es decir, al siguiente día, a las 6 de la tarde, en la Feria del Libro de Madrid, en la Carpa Modroño, también voy a estar firmando el maldito libro. Y va a haber invitados especiales. Posiblemente venga el Calvo, Nadia, a lo mejor Nácar, claro, si soluciono esto. Por lo cual os esperamos a todos ahí. Y claro, ni el Calvo ni Nácar sabe que yo quiero que vengan a mi firma de libros, por lo cual Nácar va a ser la segunda persona en enterarse, porque Nadia 100% ya viene. Creo que le hará muchísima, pero que muchísima ilusión ir. Y yo ahora mismo, cuando le diga esta maldita locura de la firma de libros y que quiero que mi mejor amigo esté en ella, se va a emocionar y seguro que nos perdonamos. Pero claro, yo no puedo ir a hablar con Nácar así porque sí, por lo cual se me ha ocurrido un plan. Firmo mi maldito libro para Oliver, ya que Oliver no lo tiene aún, y le digo que a cambio tiene que ir a hablar con Nácar y decirle que venga a mi habitación. Y aquí es cuando le daré la noticia de las dos firmas de libros, y a lo mejor ahí es cuando realmente nos perdonamos. Para el crack de Oliver, sabes que hemos pasado grandes momentos juntos, te aprecio mucho y aún queda un largo camino juntos. Arta, vive al máximo. Y aquí está el libro firmado. Creo que ha quedado súper, pero que súper guay. Creo que cuando Oliver lea este mensaje se va a emocionar y va a hablar con Nácar. Así que vamos a ver cómo reacciona. ¡Oliver, hombre! Sigues aquí, ¿eh? De aquí no hay nadie que te saque, ¿eh? Pero Oliver, sé que ahora mismo tú y yo no estamos atravesando el mejor momento juntos, pero eso no quita de que tú seas quien seas para mí y que eres muy, pero que muy importante, ¿vale? Eso métetelo en la cabeza. Siéntate, cierra los ojos, porque aunque tú creas que yo te odio o algo, no es así. Porque realmente, Oliver, te voy a dejar esto aquí. Así que a la de 3, 3, 2, 1, abre los ojos. ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! ¿Te gusta el libro? Sí. ¿Te gusta el libro? Sí. Está guapísimo. Pues yo te digo, abre la segunda página que hay una pequeña dedicatoria para ti. Para el crack de Oliver. Sabes que hemos pasado grandes momentos juntos. Te aprecio mucho y aún queda un largo camino juntos. Harta. Toca esos 5, Oliver. ¿Me das un abrazo? Sí. Sí, eso es. Ahora sí que sí, Oliver. Ese es su libro para ti. ¿Tú me puedes hacer ahora el favor de hablar con Nácar y que todo se solucione? ¿Sí? Pues muchas gracias, Oliver. A ver, Nácar, quiero hablar una cosa contigo. ¿Qué pasa? Quiero decirte que, al fin y al cabo, harta todo esto es por Sergi y todo lo que está pasando entre nosotros, que lo que esté pasando entre nosotros no tiene nada que ver con vosotros. Entonces, a mí me duele que por mi culpa o por la de Sergi tengáis que estar enfadados. Pues nada, espero que Oliver esté ahora mismo hablando con Nácar y que Nácar, pues no sé, venga hacia aquí. Estoy muy enfadado con harta. Por eso, te pido si puedes pedirle perdón, porque ahora me siento mal. Bueno, me siento mal por él y por ti. Que no le puedo pedir perdón tan fácil. De hecho, me voy a ir de casa. No, bro, no te puedes hacer eso solo por esto. No quiero vivir más con Arta. No, bro, pero por favor, es que ahora me siento mal. No, no. ¿Qué puedo hacer para que... A ver, puedo intentar perdonar a Arta, pero... Va, Nácar. Bueno, voy a ir a su cuarto, pero eso no significa que vaya a hacer algo. Bueno, pues da igual. Va, a ver. Ha hecho venir Oliver, ¿qué quieres? Es que no entiendo, o sea, y tú y yo hemos discutido, lo hemos hecho mal y punto pelota, ¿sabes? No, bro. No, bro, ¿qué? O sea, es que siempre es lo mismo, Nácar. O sea, todo el día me estás haciendo lo mismo. No, no lo vas a romper, no lo vas a romper. No me lo puedo llegar a ver, Nácar. Ahora mismo lo que has hecho está muy feo. Y yo te iba a proponer venir a una cosa muy guapa. Así que escúchame y como vuelvas a hacer algo así, te lo juro que tú y yo vamos a acabar muy mal. Quiero que cierres los ojos porque voy a poner en la pantalla una cosa que te va a gustar. Y mira, fíjate en esta auténtica locura. Abre los ojos ya, Nácar. Y es que Arta firma su libro el día 8 de junio a las 6 de la tarde en el flat del Centro Comercial La Vaguada de Madrid. ¿Y qué es lo que te voy a decir yo? Que como mejor amigo, aunque me hayas roto la cubierta del libro, quiero que me acompañes en esto. Quiero que tú también firmes libros porque creo que has marcado mucho en mi canal, en mi vida. Pero bueno, no sé cómo te habrás quedado. No quiero que me digas ningún tipo de sentimientos porque... Y es que el día justamente el
siguiente, el jueves 9 de junio a las 6 de la tarde, voy a estar también en la Feria del Libro de Madrid, obviamente firmando el libro en la Carpa Modroño. Así que Nácar, quiero que vengas a las dos firmas del libro y que pues volvamos a ser mejores amigos. ¿Me aceptas? ¿Me aceptas? Te perdono. Pero no te paso ni una más. No te paso yo ninguna más porque me has reventado la cubierta del libro y está a punto de meterte un chancletazo en la cabeza. Lo siento, te reviento la cabeza. Está enfadado, tío. Está muy enfadado. Te meto la chancleta, vamos. Bueno, mira. Y no me has querido ayudar por la serpiente. Mira, queda bien. Es una foto de perfil, ¿eh? Sí, bueno, pero más o menos. Ya sabéis, para la firma de libros, obviamente tenéis que traer el libro porque no sé qué os voy a firmar si no es el maldito libro. Y pues también va a estar Nácar. Me alegro mucho, amigo mío, de que tú y yo hayamos vuelto a ser mejores amigos, pero la pelea de boxeo queda pendiente porque realmente yo me he pegado contra el novio de la chica interesada, me he pegado también contra el calvo y no me he pegado contra ti, ¿sabes? Entonces a mí me molaría hacer un combate de boxeo contra mi mejor amigo, pero que sea amistoso, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Ahora mismo Nácar, Oliver y Ari están justamente ahí, por lo cual, Sergi, es hora de literalmente conquistar a Ari en frente de Oliver y de Nácar y por fin terminar con nuestro maldito plan de echar a Oliver de la casa. Creo que lo que más le gusta ahora mismo a Ari... ¡Unas chuches! Pues efectivamente le encantan los chuches. ¿Y dónde yo tengo las chuches? Aquí. ¿Dónde yo tengo las chuches? Por lo cual puedes elegir absolutamente todo lo que tú quieras para regalarle eso a Ari. Tú elige unas cuantas cosas de colorines. ¡Oh, no, esto le el mundo, ahora esto 100%, vamos, le va a flipar, ya te lo digo yo. Así que vente y se la vamos a regalar enfrente de Nácar y de Oliver. Creo que Nácar se va a enfadar bastante conmigo, pero Sergi tiene que conquistar a Ari. Y señores y señoras, ¿cómo estáis? Hola, Sergi, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Mira, Nácar ya está feliz, toma, con el maldito dedo. Bueno, ¿estáis bien, no? Sí. Aquí súper bastante chill, sí. Pero bueno, Sergi, creo que tú tienes que decir algo para absolutamente todos, ¿no? Sí. Bueno, Ari, tengo una cosa para ti. ¿Cómo que una cosa, chaval? Mira, toma. Hola, Nácar. Nácar, ha sido mío el detalle. Bro, eso es un piradón, bro. ¿Qué haces? ¿En serio, bro? Oliver, no se la recojas. ¡Hola! Pero. No, ¿eh? Otra vez tú, tío, Arta, nos acabamos de perdonar, tío. Ya esto no va así. No, si es tu maldita culpa que literalmente me ha reventado. Es que mira, mira lo que me has hecho. Mira lo que me has hecho. Vosotros, separaros. No, esto no va así, tío. Esto no va así. Traéis a Sergi sabiendo que le va a dar chuches. Hemos dicho que no, papá. Venga, que os vaya bien. Venga, adiós, malditos perdedores. No quiero volver a saber nada. ¡Qué liadón me acaba de hacer Nácar en el cuarto! Vale, Oliver, esto no puede ser. Confío en Arta, le perdono. Volvemos a ser mejores amigos y me lo paga así. No nos pueden ganar el terreno porque son muy tramposos. Lo han hecho a traición, nos han traicionado, chicos. Pero el Team Oliver no es traidor, el Team Oliver es limpio. Y encima Arta me ha dicho que voy a ir a su firma de libros con él. Mirar, que hace una firma de libros en Madrid el día 9 de junio. Y me ha dicho que fuera con él a firmar, a que, bueno, a ver a la gente, a saludaros a todos vosotros. Y de repente me lo paga así, haciéndome esta traición otra vez. Pero bueno, seguirá siendo el mejor amigo. No me voy a enfadar tanto porque realmente están jugando a su juego. Nosotros vamos a jugar al nuestro. Y he pensado, le vas a regalar estas florecillas a Ari. Así que, Oliver, ¿estás preparado? Estoy preparado. Bueno, Oliver, vamos atrás. ¿Te ha gustado? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Empezamos bien. Ari, te quiero un montón. Y estas rosas te molan mogollón. ¿Pero qué? ¡Hola! No. ¿Ahora qué? ¿En serio vas a conquistar a una chica con un ramo de flores súper feo? Aria, ¿qué te ha gustado? Sí. Super. Y el Team Oliver vuelve a ganar esta batalla encarnada. Pues nada, mira, ahora mismo nos vamos a ir, Mira, Sergio. Adiós, Ari. Y ahora mismo estoy súper cabreado porque a Ari creo que le han gustado más las flores que las malditas chuches. Por lo cual, Sergi, tengo una cosa que le va a emocionar muchísimo. Ari básicamente tenía un diario súper, pero que súper largo. Ari se supone que perdió el diario, pero claro, cuando nos mudamos aquí, lo recuperé. Y está justamente esto es el diario de Ari. Por lo cual, ella se piensa que este diario está desaparecido desde hace meses, pero yo lo encontré el último día. Por lo cual, creo que le va a hacer un montonazo de ilusión. Y ahora sí que sí, va a ser tuya para siempre. ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! Otro truco de los vuestros. ¡Qué otro truco de los nuestros! ¡Ni qué cosa! Si el truco sucio es vosotros reventándome la habitación a chuches. Si es de mala educación, tú, para ya. Ari, mira lo que tengo. ¿What? ¡Pum! ¡Es el maldito diario desaparecido de Ari! Oliver, ¿qué tirador? Ya está, Oliver, vámonos aquí, vámonos.
What the fuck? Vale, Sergio ahora mismo está descontroladísimo. Nakar, ayúdame, por favor, ayúdame. Vale, Oriel, literalmente te echaría ahora mismo fuera de casa por lo que acabas de hacer. No te quiero ver, vete. No, no. Vete, no. Vete, Oliver, vete, no. Vete. No. O te vas ahora mismo por las buenas o te lo prometo y que te echo. ¿Dónde quieres que me vaya? ¿Ah? ¿Le acabo de dar un maldito beso? Eres este diario, Sergio, mira, no me ha ido para nada. Porque Oliver está enojado. Porque el team Oliver manda, Sergio. ¿Puedes venir, Ari? Qué puto piradón acaba de pasar. ¿Qué ha pasado? Lo has visto ya, ¿no? ¿En serio, Oliver, te ha besado en los malditos labios cuando tú estabas abrazada a Sergi? Sí. ¿Y te ha gustado? Bueno. No entiendo absolutamente nada, os lo prometo. Vale, voy a acabar el vlog por aquí. Voy a recapacitar, voy a ver lo que va a pasar mañana. Me voy a ir a dormir. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo que haya visto el vlog. No olvidéis que tanto el día 9 de junio en Madrid, tanto el día 8 a las 18:00 tenemos las dos firmas de libros. Con lo cual, muchísimas, pero muchísimas gracias por ver esta puta locura de vlog. O sea, es que ha sido una explosión de la cabeza. Tenéis absolutamente todas las redes abajo en la descripción de absolutamente todos. Yo soy Arta y vive al máximo.